Saludarlos nuevamente. Es un placer compartir con ustedes este importante evento. En nombre de Fundación Emplea, en el marco del proyecto de activación laboral, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de certificación de la capacitación de Emprende Líderes, la cual fue realizada gracias al aporte y colaboración de la empresa CCU. Debido a que esta ceremonia se realizará de manera virtual, les entregamos las siguientes recomendaciones para mantener una óptima transmisión. Durante la ceremonia, los micrófonos deben estar silenciados y contarles que esta ceremonia será subida posteriormente a YouTube, por lo que una vez finalizada, le compartiremos el link para que puedan volver a vivir la experiencia y compartirla con quienes deseen. Hoy compartiremos con ustedes nuestra satisfacción y alegría por las y los egresados del proyecto de activación laboral realizado de manera virtual en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule. Estamos muy contentos de haber podido llegar a distintas comunidades a lo largo de todo el país. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde Fundación Emplea, cambiando la vida de miles de personas a través de la educación. También saludamos afectuosamente a las profesoras que nos lideraron con éxito sus respectivos cursos. Bienvenidas Ángeles Navarrete, Giselle Pastene, y por supuesto también le damos la bienvenida a sus asesores sociolaborales, Constanza Orellana, Juanita Neira y Sima Palacios, quienes los acompañaron durante todo este proceso. Junto a ellos, saludamos muy especialmente a las y los estudiantes que hoy egresan y se certifican, acompañados por sus familias e invitados especiales. Es una tremenda satisfacción hoy poder celebrar un grupo humano que se la jugó por adquirir herramientas en beneficio de su crecimiento profesional y personal. Sabemos que como recicladores tienen la responsabilidad de realizar sus labores de manera diaria, pero se dieron un espacio dentro de su día a día para aprender y eso siempre es admirable, ya que se requiere una gran dedicación. Esperamos y confiamos que ya se encuentren aplicando sus nuevos conocimientos y que en un futuro no muy lejano ya comiencen a llegar las primeras satisfacciones y alegrías por llevar sus negocios y proyectos de vida al siguiente nivel. Por último, pero no menos importante, saludamos y agradecemos a los representantes de CCU que hoy están presentes. Sean muy bienvenidos María Elena Edwards y Felipe González. Contarles que este proyecto de activación laboral, como lo mencionaba anteriormente, fue realizado gracias a la colaboración de CCU, empresa multicategórica de bebestibles líder en Chile y con presencia internacional en países vecinos como Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. Destacamos el fuerte compromiso que tiene la empresa a aportar en la construcción de una sociedad y un mundo sustentable y sostenible en el tiempo, donde todos podamos convivir de buena manera respetando nuestro planeta. Para Fundación Emplea, ha sido un honor poder colaborar junto a CCU por cuarto año consecutivo, apoyándolos en la realización de proyectos que provoquen un impacto medioambiental y social positivo para el planeta y las comunidades que más lo necesitan en nuestro país. En esta segunda etapa del proyecto, se contempló la capacitación de 60 recicladores de base, quienes aprendieron sobre técnicas de planificación y administración de negocios, que les permitirían desarrollar sus ideas en un rubro emergente y crucial para el presente y futuro de nuestra sociedad. Recordar que además, que en la primera parte del año ya se certificaron 60 recicladores más en Emprende Líderes, llegando hoy a 120 recicladores que se han capacitado en materias emprendedoras. A continuación, los invito a ver un video que nos cuenta qué son los proyectos de activación laboral y el positivo impacto que tiene cada uno de estos proyectos en la vida de quienes son parte de él. Beneficiados directos, la empresa y Fundación Emplea. Sabemos lo difícil que es estar sin trabajo. También sabemos de las complicaciones del empleo informal. Sabemos que detrás de cada cesante hay una familia. Lo que quizás no sabes es cómo tú puedes ayudarlos a través de proyectos de alto impacto social. En Fundación Emplea impulsamos la activación de quienes están fuera del mercado del trabajo a través de un plan que consta de 4 etapas. Convocamos y seleccionamos personas desempleadas. Potenciamos competencias laborales, técnicas y transversales. Apoyamos de manera personalizada la búsqueda de trabajo. Y acompañamos a los participantes durante todo el proceso. Agradecida con Fundación Emplea por habernos abierto las puertas, por habernos entregado herramientas tan importantes para llevar a cabo nuestro emprendimiento y así seguir adelante. Gracias a la capacitación entregada en Fundación Emplea, ha existido una transformación y unificación de mis competencias personales para reinsertarme en el mundo laboral.
Los proyectos de activación laboral representan una gran oportunidad de buscar soluciones en conjunto, en beneficio de la empresa, de su estrategia y su vinculación con el entorno. En Chile hay más de 2 millones de personas que pertenecen al 40% más pobre de la población y que tienen potencial de activarse laboralmente. La pregunta que existe ahora es cuánto tienen que las empresas participar del problema social y ser actores de la solución. Estamos viendo que las empresas los están entendiendo de esa manera y la prueba de eso es nuestro nivel de actividad. La Fundación emplea con empresas en estos proyectos que son de valor mutuo. Cuando un proyecto no viene solamente a responder una necesidad social, sino que también una necesidad de negocio, creo que se hace un modelo muy interesante para seguir perpetuándolo en el tiempo. Tú le estás entregando herramientas a la gente y estás trayendo a tu organización gente calificada para los desafíos que se requieren. El trabajo no es solo un medio para ganarse la vida, sino que es una transformación social. La invitación es a ser protagonistas en esta historia. Contáctanos en alianzas@fundacionemplea.cl. Invitamos ahora a Jorge Gaju, nuestro director ejecutivo, para que pueda dar unas palabras. Muchas gracias, Débora, y muy buenas tardes a todas y todos. Hoy en día, yo creo que ninguno de los que estamos acá tiene ninguna duda de lo importante que es el reciclaje para nuestras vidas, para el futuro, para nuestro país, para el planeta entero. Y es una alegría enorme ver que este grupo grandote de participantes lo tiene súper claro y se la juega por seguir adelante con esa tarea que es valiosísima y que a veces es muy invisible. Y por lo mismo, en esta ceremonia tenemos que alegrarnos y felicitarlos, porque no solo porque cumplieron con este curso y con este tremendo desafío que les permite perfeccionarse, capacitarse, certificarse y hacer esta pega cada día mejor, sino que porque para llegar a este lugar tuvieron que ponerle muchas ganas, tuvieron que dedicarle mucho tiempo, hay harto esfuerzo detrás de esto, de ustedes, de su familia, harto empuje, harta perseverancia, harta responsabilidad, y todos esos valores son importantísimos, y el hecho de que estén aquí graduándose es la demostración de que todos ustedes los tienen y los tienen de sobra. Así es que felicitarlos por este tremendo logro, por el logro y por el trabajo que nos regalan a todos los que estamos aquí todos los días. Justamente ayer conversábamos con María Elena de CCU, lo contentos que estamos por parte de Emplea por este tema. CCU tiene súper claro ya, 4 años que venimos trabajando con ellos, la importancia que tiene también el reciclaje, y en esa línea aprovechar entonces también de agradecerle a CCU este compromiso, porque ellos son parte clave de esta cadena, agradecerle también, por supuesto, a nuestras profes que están ahí bien aperradas, al pie del cañón, apoyando este proyecto, al equipo de Emplea, que se la juega para que todo esto salga bien, y por supuesto agradecerle a ustedes, que son los actores principales de esta historia. Sin ustedes nada de esto tendría sentido. Así es que solamente eso, felicitarlo. Hay un porcentaje enorme que empezó este curso y lo terminó. Felicitarlos por esa perseverancia, felicitarlos por este logro y animarlos a que sigan a más. Animarlos a que esto no sea un adiós, sino que sea un hasta pronto, que nos veamos en algún otro proyecto de Emplea, que inviten a sus colegas, a su familia, a sus amigos a participar, porque esto es lo que nos gusta y lo que nos entretiene y vamos a estar felices de poder seguir trabajando con ustedes. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Ahora quiero invitar a Ingrid Daza, nuestra directora de Alianzas, para que pueda contar un poco los alcances que se obtuvieron con este proyecto. Muchas gracias, Débora. Primero que todo, saludarles a todas y a todos quienes nos acompañan hoy, principalmente a los festejados y festejadas. La verdad es que la ceremonia es como la guinda de la torta. Hay todo un proyecto que se va generando. De hecho, este proyecto de Emprende Líderes nació en colaboración con CCU, se diseñó desde su inicio junto a CCU. Y hoy en día vemos que este año han pasado 120 personas a través de este proyecto, pero a través de los
4 años, ya van cientos y cientos de recicladores que han sido apoyados, así que nada más que agradecer, sumarme a las felicitaciones y desearles que sigan creciendo, sigan aprendiendo y lo mejor para de aquí en adelante. Como bien decía Débora, contarles un poquito del curso. Ahí vemos los grupos 4 y 5 y 6 que hicieron sus clases durante los meses de julio y agosto, siempre con buen ánimo, siempre con excelentes resultados, su retención, responsabilidad, así que agradecerles por eso. Contarles que está bien equiparada acá la torta también, un 49% de este grupo lo componen las mujeres, un 51% los hombres, y hay personas desde los 19 hasta los 73 años, así que algunos muy jovencitos y otros con mucha, mucha experiencia, que sin duda sirve para tener un grupo de calidad. Lo otro que yo siempre recalco en estas instancias es que la capacitación online nos permite llegar a más personas. Antes uno siempre se centralizaba todo, ¿cierto?, en Santiago, como que todo pasaba en Santiago, sin embargo hoy podemos decir que estamos con personas que pertenecen a Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana y también el Maule. Las comunas son muchas, no las voy a nombrar a todas, sino me voy a gastar toda la ceremonia en eso, pero ahí espero que cada uno de ustedes se sienta representado. Son 22 comunas las que están ahí presentes, así que aún se amplía más este alcance que estoy diciendo a cada uno de los rinconcitos de cada región. En nuestro super podio, donde medimos cuáles son de cierta forma los valores que ustedes resaltan una vez finalizado el curso, en primer lugar está la planificación y organización, lo cual habla muy bien de las profesoras, porque este curso se llama Planificación y Administración de Negocios, de su emprendimiento, así que muy bien que se sientan más planificadas y organizadas. En segundo lugar, el compromiso y responsabilidad, que sin duda siempre lo destacamos, y Jorge también lo mencionó. La gente que inicia estos cursos generalmente el 100% finaliza, en este caso tuvimos unas poquitas caídas, pero en general la responsabilidad y el compromiso se nota, y más ahí viendo también a Cecilia, a Daniel, que están desde su trabajo ahí siguiendo la ceremonia. Sabemos que ustedes no paran en todo el día, todos los recicladores, y que un esfuerzo estar acá, pero les agradecemos también ese compromiso. Esto es para ustedes, así que me alegro mucho que puedan estar. Y en tercer lugar, algo que mira, súper importante, el enfoque y visión a futuro. Se sienten ahí que les espera quizás un futuro más esplendoroso, así que nos alegramos por eso. Y por supuesto, como dice ahí abajo, todos nuestros participantes destacaron por su alta motivación, compromiso y adaptación al cambio, principalmente dada por esta nueva forma, ¿no?, de capacitarse a través del computador. En nuestra encuesta de satisfacción, el 100% señala que recomendaría realizar este curso con Fundación Emplea. Señalan haber recibido apoyo psicolaboral por parte de Constanza Orellana, Juana Neira y Sima Palacios durante el programa. Muchas gracias a las tres. Se sacaron un 7 en esto. Ahí los recicladores y recicladoras los evaluaron con un 100% y consideran también que los contenidos trabajados les serán útiles para su vida laboral. Y un 98% de los participantes se encuentran muy satisfechos con el curso realizado. Comenta que las profesoras Ángeles y Gisela, a quien también les agradezco, presentaron el contenido de manera clara, estimulante y simple, y afirman que los contenidos trabajados respondieron a las expectativas que se le presentaron. Así que agradecerles que conteste la encuesta, la verdad es que para nosotros es muy importante medir todo lo que hacemos, con obviamente la intención de siempre ir mejorando y entregarles lo mejor. Y por último, pero no menos importante, les vamos a dejar con un video testimonial, donde quiero agradecer a María Elena que aparece ahí en el video, así que gracias María Elena y a todo CCU por el constante apoyo que hemos recibido durante todo este tiempo. También agradecer a Jessica Luengo, a José Manuel Sandoval y a Daniel Zapata, que desde el Punto Limpio ahí nos manda un video. Agradecerle a los tres por sus testimonios, que de seguro reflejan también el sentir de todos sus compañeros. Así que un abrazo muy grande, me alegra mucho estar acá. Felicitarles a ustedes, a sus familias que los acompañaron, y el mejor de los éxitos hacia adelante. Muchas gracias.
con la pandemia y nos pudimos dar cuenta de lo importante que es formar, capacitar, generar competencia en las personas, ¿no? En el desarrollo y en la entrega de herramientas que son claves para emprender y que son transversales también para muchas ocupaciones o proyectos que quieran desarrollar. Yo creo que eso también es un elemento súper importante, porque en definitiva el tener herramientas como para emprender te permite quizás mirar muchas alternativas de empleabilidad y también de independencia. Así que muy bienvenido a todos y gracias nuevamente al equipo de la Fundación Emplea por invitarnos. Quiero darle las gracias a Fundación Emplea por haberme dado la posibilidad de haber estado en el curso, que a mí me sirvió bastante sobre las valorizaciones. Agradecerle también a los de la CCU por el apoyo que ellos también nos brindaron con los tablets y a los profesores que se tomaron el tiempo ellos de enseñarnos aún más de lo que nosotros sabemos los recicladores sobre nuestro trabajo. Tener la oportunidad que se me ha concedido, adquirir conocimiento frente a este rubro en distintas áreas, lo cual para mí ha sido mucha ayuda porque me va a permitir poder ejecutar mejor esta labor que en lo personal a mí me gusta mucho. Me han permitido poder crecer un poquito más, subir un peldaño más. Agradecido por todo el bien que hemos recibido. A la empresa CCU, muchas gracias, porque creo que la mejor inversión es en las personas. Creer en ellas, confiar en ellas. Así que muchas gracias, sigan adelante y no se detengan porque hay mucho que hacer todavía. Hasta luego, gracias. Realmente encuentro que cambió mi forma de trabajo. Inclusive también he estado más contento con los trabajadores porque me siento feliz de haber entendido cómo se planifica y cómo se ordena un negocio que al final ya nosotros tenemos 8 años en esto y de verdad que no hemos podido despegar como queremos y yo creo que ahora viene toda la fuerza de empuje con estos cursos que se están haciendo para lograr ya llevar a nuestro emprendimiento a ser empresa. Gracias a la CSU por haber hecho estos cursos posibles y haber destinado los recursos necesarios para que gente como nosotros puedan lograr metas, motivarse y hacerse visible a la comunidad y ser grande en nuestro trabajo, que es un trabajo muy, muy, muy importante. En nombre de Reciclaje Scalager y de mi equipo de trabajo, les digo gracias CSU. Buenísimo, muchísimas gracias Ingrid por tus palabras y por estos testimonios. Y ahora con la energía de Daniel vamos a dar inicio a la certificación de nuestros recicladores. Comienzo nombrándolos uno a uno y los aplaudimos desde la distancia. Felicitamos a Adriana María Acuña Barra, Alejandro Mauricio Tapia Castillo, Alex Mauricio Contreras Maripe, Ana María Epuleo Retamal, Andrés Francisco Mondaca Aliste, Angelina Soledad Romero Covarrubias, Benjamín Antonio Soto Brito, Brittany Cris Bustamante Díaz, Camila Alejandra Benítez Navarro, Carla del Pilar Guzmán Mena, Carlos II Guzmán Díaz, Carlos Andrés Millao Cayuleo, Carolina Alejandra Apablaza Gallardo, Cecilia del Carmen Figueroa Figueroa, Cristian Eduardo Chiguay Aguilar, Claudia Jimena Guzmán Mena, Daniel Alejandro Zapata Alfaro, Edgar Hernán Faundes Miranda, Elizabeth Yasna Rocha Orellana, Germania del Tránsito Poblete Matus, Hilda Alejandra Ábalos Astorga, Israel Génesis Lefian Hernández, Javiera Alejandra Salgado Quiroz.
Aquí quiero hacer una breve pausa antes de seguir nombrando a todos los egresados que faltan para contarles un poco sobre el nuevo programa que tenemos en Fundación Emplea dirigido a nuestros participantes de los cursos de emprendimiento llamado Zona Emprende Emplea. Este programa consiste en crear un espacio donde vamos a promocionar sus emprendimientos en nuestras redes sociales, que cuentan con más de 12.000 seguidores de diferentes localidades de Chile, aumentando así su alcance y ayudar a potenciar las ventas de sus negocios. Para participar, necesitamos que sus emprendimientos estén registrados en el Servicio de Impuestos Internos y que tengan redes sociales, ya sea Facebook o Instagram. En caso de que aún no tengan esos requisitos, los animamos a hacerlo y ofrecerles nuestro total apoyo para cumplir con estos pasos. Escríbanos a los grupos de WhatsApp si desean participar, o también pueden escribir a nuestro correo alianzas@fundacionemplea.cl y juntos los vamos a apoyar a impulsar sus emprendimientos. Ahora vamos a continuar con los egresados que faltan por mencionar. Felicitamos a Yesmael Jeremías Sagredo González, Jessica del Pilar Luengo Martínez, Jonathan Nicolás Castro Elgueta, Jorge Patricio Soto Jara, José Mauricio Gallardo Volpi, José Guillermo Salinas López, José Manuel Sandoval Bravo, Juan Pablo Enrique Rivas Urbina, Juan Arcira Mamani Mallega, Leandro Enrique Vascone Rojas, Leandro Francisco Torres Boasi, Marcia Inés Padilla Paz, María Angélica Pizarro Roa, Maricel Andrea Arancibia Montserrat, Mauricio Alejandro Vélez Cornejo, Miriam Magdalena Yáñez Quirós, Nancy Miriam Martínez Luengo, Natalia Andrea Mena Recabarren, Nicolás Adrián Castillo Figueroa, Nicolás Iván Valenzuela Salinas, Nísimi Elena Cordero Núñez, Octavio Alejandro Sepúlveda Rivera, Paola Alejandra Guzmán Mena, Rocío Alejandra de La Paz Santander, Sergio David Castro Casanova, Sofía del Carmen Vélez Gutiérrez, Solange del Carmen Espinosa Cadet, Susan Mariela Enríquez Parra, Tania Vanessa Acuña Valdivia, Víctor Giancarlos Miranda Ramírez, Víctor Javier Silva Castillo y finalmente Yerko Daniel Navarrete Martínez. Felicidades a todos y hago extensivas mis felicitaciones a sus familiares. Ahora quiero invitar a María Elena Edwards, subgerente de formación y atracción de talento de CCU, para que también nos pueda entregar unas palabras. Gracias, Débora. ¿Me escucha yo, no? Sí, perfecto. Sí, súper, ya que estoy con algunos problemas de internet. Oye, bueno, muchas gracias Débora y al equipo de la Fundación de Emplea por esta invitación. En realidad estamos muy felices de acompañarlo en esta ceremonia de titulación, aun cuando es online y se echan de menos también las instancias presenciales, pero felices de estar acá acompañándolos aquí a recibir a los 57 egresados del programa Emprende Líderes. Para CCU en realidad es un orgullo ser parte de este proyecto donde a través obviamente del apoyo con ustedes podemos apoyar en formar y generar competencias en las personas que por supuesto están cerca de nuestra operación y con quienes nos relacionamos día a día, así que para nosotros es muy importante estar presente en este proceso donde la entrega de herramientas por supuesto es fundamental para emprender, más hoy día en el fondo en un entorno como, digamos, como el de hoy que es totalmente desafiante y cambiante, y además también por lo que comentaba Jorge, nosotros obviamente un objetivo estratégico que tiene que ver con la sustentabilidad y el impacto también que tiene la formación del programa es clave en esto, así que también me gustaría felicitar a los participantes del curso, también por todo el camino que han recorrido en esta profesionalización total de sus funciones diarias,
lo que también es sin duda indispensable para los futuros proyectos que realicen, y también por eso darle las felicitaciones y desearles mucho éxito. Muchas gracias, María Elena, por tus palabras. También queremos dar el espacio para que Felipe González, jefe de formación de CCU, también les pueda entregar unas palabras. Hola, ¿me escucho? Sí, perfecto. Sí, ya, perfecto. Oye, sí, sumarme a las palabras de la María Elena, reiterar que estamos muy contentos, justamente nosotros venimos hace poquito integrándonos al área de formación y recibiendo este proyecto que se ha venido trabajando de tanto tiempo y de tan buena manera. Muy contento también de que el proyecto tenga un alcance a nivel nacional, que tenga una representación tanto en la región metropolitana como en otras regiones del país, de que haya participación de un rango etario tan grande como de los 18 a los 73, también habla súper bien de la gestión propiamente tal que hace la Fundación, pero también del interés de ustedes por avanzar en seguir desarrollándose y aprendiendo y con ganas de seguir como impulsando su proyecto laboral. Acá yo creo que como en toda etapa de formación y aprendizaje, no es la última etapa, sino que esto es el principio de una nueva etapa de su vida, por lo tanto, muy feliz de que hayan aprovechado esta oportunidad, pero ahora el desafío es distinto, el desafío tiene que ver con el impulso propiamente tal de su proyecto laboral, así que desde acá también muy contento de que con ustedes esto haya sido exitoso y que ojalá puedan materializar su proyecto de vida a través de este proceso de formación. Así que les agradezco, la verdad es que nosotros estamos más contentos, yo creo que ustedes deben trabajar en este proceso porque hace que nuestro trabajo acá en la compañía también tenga un sentido más social y la verdad es que es súper bueno este contacto con nuestros clientes finales. Así que desde acá un abrazo grande a todos y el mayor de los éxitos. Muchas gracias Felipe y María Elena por sus palabras, felices de seguir desarrollando estos proyectos junto a ustedes. Ahora, para dar un cierre, queremos agradecerles a todos los presentes, a sus familiares, amigas y amigos por acompañarnos en esta ceremonia de certificación de las y los alumnos que se capacitaron y a todas aquellas personas que hicieron posible que este proceso haya concluido de manera exitosa. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a todos a encender sus cámaras para poder sacar una foto grupal y poder rememorar este momento más adelante. Así es. Muchas gracias, Débora, por el espacio. Vamos a tomar una foto grupal tal como lo hicimos el primer día de clases. Vamos a dar unos breves segundos para que se pueda sumar ahí la mitad del grupo, si es que puede activar su cámara. Gracias ahí a quienes están sumando. Perfecto. Ustedes me avisan cuando estén preparadas y preparados. Yo creo que ya estamos casi listos. Entonces, podemos saludar a la cámara si quieren y vamos con esta fotito. A la cuenta de 1, 2 y 3. Excelente. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Débora. Muchas gracias, Pedrito. Muchísimas gracias a todos los que lograron conectarse el día de hoy. Les deseamos el mayor éxito posible y muchísimas gracias de nuevo a CCU por hacer posible estos proyectos. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao.